Este viernes 18 de julio, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, acudió de nueva cuenta al municipio de Apaseo el Alto, donde presidió la inauguración de la séptima edición de la Feria de la Granada, evento a llevarse a cabo de este 18 y hasta el 20 de agosto, de 10 de la mañana a 10 de la noche, en el jardín principal de la cabecera municipal, donde se han dado cita más de 15 productores de granada del municipio, que ofertarán a los visitantes diversos productos gastronómicos y artesanales. Durante su turno al uso de la voz, el gobernador Diego Sinué reiteró su apoyo a los productores de granada de Apaseo el Alto e invitó a toda la gente de la región a asistir a la feria. Pues vamos a seguir apoyando la celebración como parte de nuestra oferta turística para que vengan, pues vengan los queretanos. No nomás está San Miguel de Allende, también está Paseo, está Comonfort, Cortázar, está, por supuesto, Coroneo. Que se vengan de fin de semana a conocer aquí en nuestros pueblos y las granadas. Pues mi reconocimiento a todos ustedes y no vamos a dejar de apoyarlos, ¿eh? Yo, de una vez digo, porque todavía me va a tocar el próximo año ser gobernador, que aquí hicieron un premio Don Saúl. Pero pues yo creo que el personaje tiene que ser más lana. Lo que le pone el municipio, el estado le pone el doble. El doble para que sea al próximo año. Para que sea un premio más. En calidad de gobernador constitucional del estado libre y soberano de Guanajuato, declaro formalmente inaugurada esta séptima edición de la Feria de la Granada, siendo hoy 18 de agosto a las 12 del día con 18 minutos de este año 2023. Enhorabuena, les deseo el mayor de los éxitos y que sea por el bien de Apaseo el Alto. Que Dios los bendiga. Gracias. Este año, el municipio de Apaseo el Alto calcula una producción de granada de 1.200 toneladas, cifra que los mantiene en posición nacional y que, sin duda, son ejemplo de otros estados. Por ello, en esta feria se abrirá un foro para productores locales y de otros municipios, a fin de fomentar el intercambio de información y cooperación entre ellos. Además, los asistentes disfrutarán de una presentación de eventos culturales y artísticos, entre ellos, la Sonora Dinamita y el show de Don Silverio y el Tío Huicho, durante los tres días de la feria, lo cual impulsará una actividad turística completa en el municipio para diversificar la economía local. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.